Alerta Estados Unidos de América. Las preguntas sobre si Sudáfrica suministró armas a Rusia alimentan una gran disputa diplomática con Estados Unidos. Exclusivo. Detenemos en español lo más destacado del discurso de Biden. Déjame tu comentario, muchas gracias. MCC investments are part of the work we're doing worldwide through the Partnership for Global Infrastructure and Investment. I propose this initiative together with the rest of the G7 to help fill the need for quality, high-standard infrastructure in Africa and the low-income and middle-income countries around the world. At the G7 meeting earlier this year, we announced our intention to collectively mobilize $600 billion in the next 5 years. Today's announcement, join a portfolio of Partnership for Global Infrastructure Investment projects already underway in Africa, including mobilizing $8 billion in public and private finance to help South Africa replace coal-fired power plants with renewable energy sources and develop cutting-edge energy solutions like clean hydrogen. A deal worth $2 billion to build solar energy projects in Angola. $600 million high-speed communications cable that will connect Southeast Asia to Europe via Egypt and the Horn of Africa and help bring high-speed internet connectivity to countries all along the way. The bottom line is simple. Trade runs on reliable infrastructure to support and secure resilient supply chains. Improving Africa's infrastructure is essential to our vision of building a stronger global economy that can better withstand the kinds of shocks that we've seen in the past few years. Third, we're continuing to support innovation and entrepreneurship across Africa, investing in Africa's people, developing human capital alongside physical infrastructure is another core aspect the Partnership for Global Infrastructure and Investment. Amigos, es quizás una de las disputas diplomáticas más grandes de la historia entre Estados Unidos y Sudáfrica, lo que plantea nuevas preguntas el viernes, hundiendo el mercado de divisas local, amenazando miles de empleos africanos y aún sin brindar respuestas definitivas sobre si Sudáfrica tiene, como se ha informado, se convirtió en un estado canalla y suministró armas a Rusia. Rubén Brilletti, embajador de Estados Unidos en Sudáfrica, fue convocado para reunirse con la ministra de Relaciones Internacionales de Sudáfrica, Naledi Pandor, el viernes por la afirmación de Brilletti de que Sudáfrica suministró armas a Rusia. En una conferencia de prensa el jueves, el embajador de Estados Unidos afirmó que se cargaron armas y municiones en un carguero ruso, el Lady Ore, en Simonstown, una base naval cerca de Ciudad del Cabo. Confiamos en que se cargaron armas en ese buque, y apostaría mi vida a la exactitud de esa afirmación, dijo Brilletti a los periodistas. El armamento de los rusos es extremadamente grave y no consideramos que este problema esté resuelto. Y nos gustaría que Sudáfrica comience a practicar su política de no alineación. Los mercados de divisas locales se desplomaron con la noticia. El viernes anterior, el rand cayó a su nivel más bajo frente al dólar estadounidense después de que un funcionario del gobierno sudafricano tuiteara: el Comité Nacional de Control de Armas Convencionales no tiene registro de una venta de armas aprobada por el Estado a Rusia relacionada con el periodo/diagonal incidente en pregunta. El tuit fue publicado por Clayson Maniala, jefe de diplomacia pública del Departamento de Relaciones Internacionales de Pretoria. Patriotas, más tarde, Maniala volvió a Twitter para confirmar que se había producido una reunión entre su jefa, la ministra Naledi Pandor, y el embajador de Estados Unidos. Le transmitimos nuestro disgusto por su conducta y admitió que se pasó de la raya y se disculpó sin reservas, escribió Maniala. Mis amigos, rato más tarde el embajador pareció comerse un humilde pastel diplomático, tuiteando: estaba agradecido por la oportunidad de hablar con el ministro de Relaciones Exteriores Pandor esta noche y corregir cualquier impresión errónea dejada por mis comentarios públicos. En nuestra conversación, reafirmé la sólida asociación entre nuestros dos países y la importante agenda que nos han dado nuestros presidentes. Cuando se le pidió un comentario, el Departamento de Estado remitió a Fox News Digital al tuit del embajador.
Pandor también habló con el secretario de Estado Anthony Blinken. No se supo si Sudáfrica presentó una protesta por el embajador, pero el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo en la reunión que el secretario Blinken subrayó la importancia de la asociación estratégica entre Estados Unidos y Sudáfrica y reiteró la cooperación en prioridades compartidas. Algunos de los colegas del gobierno de Pandor fueron a Washington hace poco menos de dos semanas para tratar de persuadir a Estados Unidos de que no reduzca los incentivos comerciales con Sudáfrica por la posición de Pretoria. En repetidas ocasiones ha llamado a Rusia amigos y se ha abstenido en las Naciones Unidas en varias ocasiones de condenar la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La oficina del presidente Ramaphosa emitió un comunicado en el que agregó que en Washington sucedieron más cosas de las que se informó inicialmente. En compromisos recientes entre la delegación sudafricana y funcionarios estadounidenses, se discutió el asunto del ADR, y hubo acuerdo en que se permitirá que una investigación siga su curso y que los servicios de inteligencia de Estados Unidos proporcionen cualquier evidencia que esté en su poder, decía el comunicado. Los observadores creen que los sudafricanos estaban enojados porque el embajador habló públicamente sobre el carguero ruso, y es por eso que Mongela también tuiteó: "Hay un compromiso de utilizar los canales diplomáticos establecidos para plantear cualquier problema que pueda surgir en la gestión de las relaciones bilaterales entre los dos países. Todos nos preguntamos, ¿por qué, cuando hay terminales de carga de última generación disponibles en el puerto de Ciudad del Cabo, se permitió que un carguero ruso sancionado atracara en una base naval de Sudáfrica?" Patriotas, un portavoz del Departamento de Estado avivó el fuego sobre este tema en una sesión informativa esta semana y dijo a los periodistas: "Estados Unidos tiene serias preocupaciones sobre el atraque de un buque de carga ruso sancionado en un puerto naval de Sudáfrica en diciembre del año pasado. Con o sin armas, los analistas dicen que Sudáfrica tendrá que cambiar su punto de vista sobre la Rusia de Putin si quiere salvar los miles de empleos vinculados al acuerdo comercial AGOA de Estados Unidos, que permite la importación libre de impuestos de una amplia gama de artículos de coches a naranjas en el mercado estadounidense." Mongela, nuevamente en Twitter, informó que se investigará si se suministraron armas a Rusia. La investigación, iniciada por el presidente Cyril Ramaphosa, será una plataforma para establecer hechos y actores en el incidente en cuestión, tuiteó. Esto ha planteado otra pregunta de los observadores y políticos de la oposición. Esta es una pequeña base naval, capaz de manejar solo un puñado de barcos. ¿Por qué el presidente Ramaphosa no puede simplemente pedirle a su ministro de defensa que le diga, si no lo sabe, qué pasó con el barco ruso? El líder de la oposición, John Steenhuisen de la Alianza Democrática, expresó en palabras los temores de muchos cuando se dirigió a Ramaphosa en el Parlamento aquí el jueves. Las armas y municiones sudafricanas podrían haberse utilizado para masacrar a civiles inocentes, dijo Steenhuisen al presidente sudafricano. Mi pregunta es simplemente esta: ¿cómo te enfrentas al mundo y cómo duermes por la noche? Y tú dime qué opinas. Dios te bendiga a ti y familia y a los Estados Unidos de América.